Muy buenas, amigos. Buenos días. Buenos días, Mikel. Egunon. Aquí estamos, subiendo a Andraca. Haciendo un poco de reconocimiento de la Bilbao, ¿verdad? Eso es. Preparando la primera del año. Mikel también hace la Bilbao este año. Eso es. Aunque él hace la clásica, la de ciento poco. 115, ¿no? 110. Poquito, sí, por ahí. Luego está ya la que han hecho nueva el año pasado, que esa ya es para valientes del todo. Para el año que viene. Bueno, pues lo dicho, aquí estamos subiendo Andraca, poquito a poquito, ¿sabes? Con un día que flipas. Esto no parece el norte hoy. Pues esto no parece febrero. ¡Qué barbaridad! Menudo día. Con el mes de enero que hemos tenido... Hay que aprovecharlo, había que aprovecharlo. Sí, 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 esto se agradece. Se agradece. Pues nada, hoy objetivo Baquio, ¿no? Eso es. Vamos a ir hasta Baquio. Hasta la playa. Os vamos a enseñar la playa de Baquio y el pueblo, lo que se pueda, para que vayáis conociendo, los que no sois de aquí, pues la zona. Que Baquio, creo que hay un vídeo de hace un par de años que fui con Kiko cuando empezaba. Creo que sí. Pero no fuimos hasta la playa. No, de pasada. Pasamos, eso es, pasamos al lado. Bueno, ahí os la vamos a enseñar. Así que venga, para arriba. Al lío. 1100 de desnivel hoy, ¿no? 1100, sale. Pues venga, por los 1100. Bueno, llegamos a Armincha, flipar con el paisaje. Pasote, Mikel. Pasote. Una vista muy bonita esta. Es precioso. Y todavía queda lo mejor. Todavía queda lo mejor, sí, eso sí. Es. Ahora, la ruta de hoy, aparte de que hace mucho viento, porque hace viento hoy. Mucho, mucho. Es rompepiernas, ¿eh? Para arriba y para abajo todo el rato. ¡Buah, chaval! De hecho, aquí empieza la fiesta, ¿eh? Empieza la fiesta. ¿Sí? Pues venga. Tenemos entrada los dos, ¿no? Para la fiesta. Tenemos. Vamos allá. Pues hemos parado aquí en un mirador que hay donde la famosa central de Lemoni. Ahí abajo la tenéis. Y bueno, nosotros estamos viniendo pues por la carretera de la costa, ruta norte. Ahí al fondo el mar Cantábrico. Y con mucho viento, ¿eh, Mikel? ¡Joder, qué pasada! Y lo peor de todo es que no ayuda. No ayuda, no ayuda. No. Digo que esta central, ¿te suena a ti algo de que los chinos la querían comprar para hacer un criadero de langostinos o algo de eso? A ver, aquí se ha hablado muchas cosas. Los chinos no lo sé. No, ahora mismo no me suena, pero museos e historias sí que han hablado. Sí, ¿eh? Sí, pero claro, Iberdrola quiere recuperar la pasta que le costó esto y no lo va a soltar tan fácil. Hombre, esto tiene mucha historia. El caso es que no funcionó nunca, ¿no? Estaba montada, faltaba el reactor, sí, y el combustible. No llegó a funcionar nunca. Central nuclear, ahí la tenéis, Lemoniv, ahí abajo. Desmantelada por completo. Sí, ya nada, para tirar. Bueno, en fin. Bueno, vamos para Baquio. Vamos. Que queda subir, ahora vamos a subir Jata. Jata. Ahora subimos Jata, que es lo más duro igual. Lo más largo seguro, lo más queda. Vale, Jata y ya bajamos a Baquio. Jata y bajar a Baquio. Venga, vamos allá. Thank you.
Hakata. Aquí al menos no hace viento. Ya te digo. Ya bueno. Estamos entrando en Bakio. Sí. Bueno, arriba en el mirador del Hakata vamos a parar, ¿no? Sí, sí. Vale. El paisaje merece la pena. Pues venga. Paramos, que hoy además está el día de lujo para ver cositas. De verdad que sí. Venga. Ya vamos ya. Ya hemos pasado de los 600 de desnivel, ¿eh? Sí, ya hemos hecho la mitad. Sí. Pues venga. En nada llegamos al mirador. Wow, pasote de vistas, ¿eh? Porque sí, es precioso. Pasote de vistas. La Gaviota, San Juan de Gastelugatxe, el faro Machichaco. Oye, allí se ve una central petrolífera de esas. Sí, es un almacén de gas, la Gaviota se llama. ¿Es un almacén de gas? Sí. Vale, vale. Y ahí se ve San Juan de Gastelugatxe. Y detrás, esos dos edificios, el faro de Machichaco. Ah, vale. ¿Y aquella antenita qué es? Soyuve, será. No, Soyuve está más atrás, creo. Bueno, no sé, pero bueno, el paisaje brutal. Brutal. Y eso que aquí abajo se ve que se han comido todo el monte, que ya han vendido la madera. Sí, alguien ha tarifado este año. Sí, 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 ya se ha llenado el bolsillo bien. Sitio brutal. Bueno, pues nosotros vamos... Ay, no se ve. No se ve, no. Se ve del siguiente mirador. El siguiente, bueno. A ver si hay opción y podemos parar. Sí, seguro. Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Esto es Bakio. Ahora sí se ve Bakio. A ver, igual desde aquí un poquito mejor. Ahí abajo está Bakio. Ahí vamos. Está la playa con marea baja, que es cuando está más bonita. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, pues veremos playa hoy. Y además hace un día buenísimo. No van a estar bañándose. Bueno, igual hay algún hueco, ¿eh? No. Gente surf, haciendo surf, fijo. Ah, sí, ¿eh? Fijo que alguno hay. Pues venga, que solo nos queda bajar. Venga. Vamos allá. Buah, vaya viento, no para, ¿eh? No. Pasada. A ver si luego no nos toca remar mucho para volver. Venga, vamos. Pues sí que están haciendo surf. Aquí siempre. Ahí están haciendo surf. Los surfistas y la playa de Bakio. A ver si este verano hace así. Tenemos días como estos de sol. Y ahí al fondo San Juan de Gastelugatxe. Ahí al fondo San Juan de Gastelugatxe. Y por esa carreterita que se ve por ahí. Subió la Vuelta a Euskadi. ¿Y esto qué es? ¿Desembocadura de qué río, sabes? Sí, ya. Bueno, pero es aquí. Es ría, ¿eh? Es ría. Sí, sí, bueno, como sí. La marea sube y baja. Ah, vale. Cuando sube la marea entra el agua por aquí. Entra hasta, bueno, ahí, vale, ahí vale. Atrás. Bueno, hay que decir que tus abuelos son de aquí, ¿no? Sí. Los abuelos de Miquel son de Bakio. He traído buen guía. Bueno, ¿y ahora qué? Vueltita, pero vamos a volver por otro lado, ¿no? Eso es, vamos a volver por dentro, por la Rauri. Vale, ya hacia el interior. En vez de volver por la costa, que hemos venido, pues vamos a ir por el interior. Muy bien, y el viento no para, ¿eh? No, pues no, nada. Creo que nos va a tocar remar. Pues hoy vale doble. Vamos. Thank you.
aquí me trae Miquel haciendo un poco de ciclismo rural, ¿eh? ¿Esto cómo se llama? Esto es la Rauri. Vamos hacia el barrio de la iglesia. Y bueno, pues son todo, es un barrio de caseríos y casitas así individuales. Ajá, por evitar un poquito una carretera estrecha y... Por evitar una carretera que a mí no me gusta. Con mucho tráfico, ¿no? Y peligroso. Pues nada, pues un poquito de ciclismo rural. Por aquí más tranquilo. Sí, sí, no, además da gusto estar hoy pedaleando por aquí, macho. ¡Qué barbaridad! Parece mentira que sea febrero. ¡Uy, qué rampón! Sí, sí. ¡Buah! Dos manos al manillar. Los 1100 de desnivel no son gratis, ¿eh? Las casitas que hay por aquí, ¿no? Los bases deformados. Mira, esto es un... Vaya casitas. A ver, el sitio es súper chulo, ¿eh? Pero hay que llegar hasta aquí. Sí, bueno. Hombre, esto para cuando te jubiles, tener ahí la huertita con tus lechuguitas, tus tomatitos. No está mal, ¿eh? ¿Eh? No está mal. Media docena de gallinitas. Uf, mucho trabajo, ¿eh? Para estar jubilado. Bueno, si no te aburres, tío. Bueno, igual sí, demasiado trabajo. Bueno, hay que dejar tiempo para la bici, ¿no? Cuando nos jubilemos. Si no, no tienes para salir. Hay que dejar tiempo para la bici, es verdad. Gallinas fuera. Eso es. Con la huertita me vale. Suficiente. De pedales, ha estado bien, ha estado bien. 1115 de desnivel. A mí me salían 72 kilómetros. 72, yo 68, pero tú porque has hecho algo más. Hasta ahí, ahora los haré yo. Eso es, los que te quedan. Yo igual me hago ahora una subidita hasta la uni. Sí, para compensar un poquito, porque son las 12 de la mañana, hasta la una tengo permiso. Yo voy a dejar preparar las cosas para cuando vengan los enanos. Muy bien. Y pues nada. Y todo listo, así que nada. Pues el fin de semana que viene más. Fin de semana que viene, ver, si el tiempo lo permite, eso más. Es, a ver si el tiempo mejor nos deja. Eso es. Venga, pues nada. Por venga, favor. Buena semana. Igualmente. Venga, Miquel. Abur. Pues día perfecto para salir hoy con la bici y seguir sumando kilómetros. La verdad es que esta, que es la segunda semana de bicicleta de este año, pues pensaba hacer unos 200 kilómetros, pero se me ha ido un poco de las manos. El miércoles salí con Oyer, le acompañé a hacer unos kilómetros y eso pues ha sumado a lo que vengo haciendo o a lo que tenía pensado hacer esta semana. Así que andaré muy cerquita de los 300. Se me ha ido un poquito de las manos, pero bueno, no importa. Vamos despacito, no estamos subiendo mucho las pulsaciones y ahora lo que interesa pues también es estar muchas horas encima del sillín, volver a recuperar sensaciones y dentro de poco pues empezar a apretar. Como os digo, hoy día espectacular, con buena compañía. Hoy he estado con Miquel, hemos ido hasta Baquio, una rutita que hice con Kiko hace pues igual ya más de 2 años que la hice. Por ahí andará, unos 2 años, cuando nos compramos las bicis de carretera y fuimos hasta allí, guau, que volvimos reventados. Por ahí hay un vídeo de hace un par de años que lo podréis ver. Así que nada, amigos, otro entreno a la buchaca y la semana que viene más, a ver con quién aparezco. Un saludo, amigos.